la escena de persecución empieza, Tony está yendo hacia el Invernal y está muy cansado, atrapado en esa vorágine de encontrar que es esa cosa que le está, que ese indicio que cada vez se hace más, pero su cuerpo ya no resiste y entonces se duerme. Los machacas de Natalia, que le van persiguiendo en un Hummer, estos todoterrenos americanos negros, ¿no? los clásicos de los malos, porque ellos llevan unos sensores térmicos que ven ven que suelen y que baja la cabeza y entonces por detrás, pum, está el plano y hacía así, pum, y yo me despertaba. Entonces veía por el retrovisor, veía unos faros y cogía así los neumáticos del Hummer y entonces empezaba una persecución. Representaba que estaban tratando de despertarme y yo tenía que escapar de ese coche. Entonces escapaba por la ladera de la montaña, o sea, por la carretera, ¿no? En realidad había una curva así y un camino que seguía recto, pero ahí los de atrecho pusieron como unas vallas. Con las vallas te da, y como no estaba bien iluminado, pero claro, la impresión es que detrás de la valla habrá un precipicio. Era de día, pero hicieron como un cambio con los contrastes, tal, que parecía de noche, era alucinante. Salía el Hummer derrapando, tal. Entonces ya se veía que eran los machacas de Natalia, que y Natalia la tía decía, no quiero que lo matéis. Y esta era la escena de la persecución, pero sí, bueno, el director dijo problemas de el montaje, no, o sea, esas excusas. Ya sé por qué. Pero en fin. Esta película al principio yo pensaba, bueno, esto es como el Quijote de Terry Gilliam, que al final vamos a tener que hacer un making of en vez de la propia película, porque llegamos a Huelva a rodar ahí en la Corta Atalaya, una cuenca minera que realmente es espectacular, pero espectacular, ¿eh? Y la tercera parte de la película que transcurre allí, bueno, unos parajes extraordinarios. Llegamos allí contando con buen tiempo y nada más llegar empezaron a caer lluvias torrenciales en la sierra. Claro, estuvimos un día parados en un bar viendo cómo caía la lluvia. Y el equipo de producción, pues la verdad es que estábamos horrorizados pensando, no vamos a poder hacer esto. Y sin embargo, al final el resultado fue muy bueno, porque la lluvia dio todavía más color a la Corta Atalaya, y hay unos charcos de agua, el río Tinto, que es rojo, se vuelve casi granate, negros, amarillos, unas nubes. O sea, al final jugó a favor, pero es cierto que al principio decíamos, madre mía, ¿qué es esto? Porque ya tuvimos que negociar in situ algo que ya estaba negociado, luego viene el tiempo. Estábamos un poco asustados. A little less action, a little more action. Se ha derrumbado media corta con las lluvias, porque ha habido lluvias muy fuertes y se ha derrumbado parte de allí, parte de allá. Aquí hay una falla, todo esto de aquí, que significa que toda esa mitad, ese cacho se puede caer abajo. Ajá. En algún momento. Suponemos que en unos 200 o 300 años, hemos hecho el cálculo, todo esto quedará liso como un embudo y ya no habrá terrazas. Esas terrazas que construyeron a pico y pala 15.000 hombres hace 100 años desaparecerán por la acción de la lluvia y los agentes de la erosión natural. No aguanto más en este planeta, ni espera los vacilantes ni hostias. Me piro. Ha sido un trabajo fantástico. Eso es lo que yo quisiera, eso es lo que yo quisiera. La gente, grandes amigos que ya éramos antes de empezar la película, ya era muy amigo. De Carlos Satanes ha supuesto para mí un punto de inflexión en mi vida, ¿no? Es un privilegio, Marta. Entonces me he sentido tan a gusto, me he sentido tan apoyado. Yo creo que si me hubiera hecho esto de una forma más profesional, profesional en cuanto a que solo me hubiera quedado con esa faceta, ¿no? Es un trabajo, no hubiera sido igual, ¿no? Yo me he sentido en una experiencia magnífica con un grupo de amigos que quiero mucho y ha sido una experiencia maravillosa, maravillosa, la verdad. Mírale qué fe, qué comunión con el cosmos. Ya, pero es que si atamos no lo acortamos más. Y es que resulta que necesitamos. La mía no es el problema, es por acortarla. ¿Con qué? ¿Con el hilo de pescar? ¿Y dónde está el hilo de pescar? ¿Se fue con las riadas? ¡Todo! ¡Todo! ¡Lea mis labios! ¡No tenemos nada! ¡Capitán!
¿Ponemos una piedra? El mío no necesita tanta largada, ¿eh? Ya, el problema es a ver cómo lo enganchas ahí la piedra. Vale, mira, enganchar lo que queráis, pero la cuestión es cómo. O sea, estará en el agua eso. Que vuelva a coger el de esto, que si no... ¿Qué? Darán el pego, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Totalmente. Ojo, no tires mucho, Carlos, que se nos desmorona. Tony es un personaje que busca... Y tiene un motor interno que del cual desconoce las reglas. Él va trazando un camino, pero a tientas. El camino se va dibujando mientras él lo anda y no sabe cuál es su destino, como mucho lo intuye. Eso es Tony, más o menos. ¿Y qué más? Pues mira, luego está el planeta próximo. ¿Qué es próximo? Próxima es donde van a parar todos los humanos que consiguen viajar al espacio. Los recoge una civilización antropomórfica llamada la Tetrarquía Tanlion, pues son cuatro reyes, Tetrarquía Tanlion, y los dejan aquí. Muchas cosas bonitas por ver, nuevos mundos por descubrir.